Chicas y chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un haul de compras acumuladas del mes de enero y diciembre del 2015. Y vamos a comenzar. Lo primero son estos vestidos de Shein, que les voy a dejar mi modelaje para que vean cómo se ven. Son de la colección de otoño de Shein. Esta página es excelente. Les voy a dejar los links abajo para que puedan checar toda la ropa que hay en él. Esta página a excelente precio, es de excelente calidad. Estas son la talla S, así que tienen tallas bastante completas. Y es ropa, es juvenil, pero diría que el corte no es tan juvenil como el de las tiendas más asiáticas, sino que este tiene como más casual, más para ir a trabajar, como ya más de 20, 30, 40. Tiene ropa bastante buena y de para varias edades. Tengo este vestido y otro vestido azul que les voy a enseñar. Me mandó la gente de Shein y chequen los links aquí debajo. Lo siguiente que compré fue estos zapatos de Dr. Scholl y fueron mi regalo de cumpleaños. Dr. Scholl tenía una tienda en el centro comercial El Millennium aquí en Caracas, pero se fueron de Venezuela, así que me tocó comprarlos por Mercado Libre porque yo tengo otros negros de estos y yo sufro de algo que se llama fascitis plantar, y estos zapatos son excelentes para personas que tienen algún problema del pie, ya sea fascitis plantar, espolón, etcétera, porque son ergonómicos y no vas a sentir que tienes zapatos realmente. Esto me tocó comprarlos, como les digo, por Mercado Libre porque la tienda cerró y en Mercado Libre están un poquito más caros, pero vale la pena. Lo siguiente que compré fue en Locatel, y si vieron mi último haul, les dije lo de el latigazo grado 3 y todo eso que he tenido. De hecho, no puedo voltear el cuello completo para este lado ni hacia arriba, solo me llega hasta aquí. Hacia este lado sí tengo como más ángulo. Estaba yendo a terapia y me indicaron el collarín duro, el Philadelphia, que obviamente me quito para grabar porque este no es un video de drama. Esto y la almohada para la cervical. Todo esto me costó en Locatel de la India, aquí en Caracas. Me costó 1800 bolívares porque por descuento de afiliado, básicamente. Si quieren que les hable algo sobre mi experiencia con la cervical, sobre la fascitis plantar y las terapias y todo lo que he hecho para curarme, me lo pueden dejar aquí abajo en la cajita de información. Me encantaría saber si ese tema puede ser útil para ustedes. Realmente todo ha sido terapia, fisioterapia y terapias naturales. Porque de hecho, justamente para la cervical, los medicamentos me empezaron a hacer reacciones secundarias espantosas, pero bueno. Por algo en mi canal todo es natural, porque yo con los medicamentos no me llevo. Lo siguiente ya son regalos de Navidad y cumpleaños y todo eso. Me regalaron esta toalla que es de microfibra. Dice que es una toalla mágica y que ayuda a que tu cabello se seque más rápido. Me avisan si quieren un video de esto para que les dé mi certera opinión. La pueden conseguir en estas tiendas que tienen de todo, como By Collins o en Amazon. Es una toalla de microfibra y es para el cabello, y se supone que tú con la cabeza hacia abajo la enrollas y después la colocas en este botoncito y te va a ayudar a que tu cabello se seque más rápido. Lo siguiente me lo regaló mi amiga Patti Lacucci, y voy a empezar a sacar las cosas que me regaló en Navidad. Fue este labial de Wet n Wild. Sí, descarapelan un poco, pero si sabes usarlos, por ejemplo, los puedes usar con un labial de estos chinos abajo que cambia de color. Lo dejas que se seque como por un minuto, le pasas una servilleta y después te colocas este, y te lo juro que no se van a descarapelar, no vas a sentir que te están secando los labios ni nada por el estilo. Este es el tono Cherry on Top, el 922A de Wet n Wild. Lo siguiente que me regaló, seguro lo vieron en un video, es un color swatch que ella hizo, y el mío ya está bastante usado. Se nota que lo usaba bastante y ya lo tengo que lavar. Y estos los hace ella con el loguito de su canal. Muchísimas gracias, Patti. El siguiente regalo es esta paleta de iluminador, blush y bronzer de e.l.f.
Y son tonitos como bastante shimmer. Aquí pueden ver el swatch. Son bastante claritos. Y bueno, a mí lo que me gusta de esto es que son tonos bastante claros. Entonces, por lo menos el bronzer, este, como tiene shimmer, a mí no me gusta tanto usarlo de bronzer, sino ya más como para otras cosas, como por ejemplo este iluminador. Y el rubor no es tan pigmentado, entonces me gusta bastante porque yo sufro mucho de rosácea. A mí me ponen mucho los que son los cachetes rojos con cualquier cosa. Y siempre tengo muchísimas rojeces en toda la piel, en toda la piel. Entonces, si me coloco un tono muy rosadito aquí, al rato estoy. Te parezco un payaso. Entonces, Heidi, la propia Heidi, sin necesidad de ponerme mucho. Entonces, este terminó perfecto para mí. Este es de la colección de Elsa de Elf, de la de Frozen, perdón. Siguiente regalo de Patty es esta paleta de NYX. NYX se supone que New York Color es una marca más económica. Esta es una paleta diseñada para ojos azules por los tonos que tiene, que hacen contraste con tus ojos azules y los resaltan. También me regaló una de tonos para los ojos marrones, que vienen colores muy básicos, son como muy tierra, muy neutros y un vino tinto. Y me han gustado, o sea, traen su, lo que es su primer, su iluminador y estos colores. Vamos a ver, a darle unos swatches. Me gustan porque siempre es difícil que las paletas pigmenten bien los morados. Yo tengo muy mala experiencia con los morados de las paletas, entonces esta me gusta bastante. Lo otro que me regaló fue esta paleta que es como un clon de la Naked 3. Es de Maybelline. En Estados Unidos vale $10. Aquí la he visto hasta en 17 mil bolívares. Sí, solo en Venezuela y su inflación loca. Y tiene colores muy lindos. La única crítica que yo le daría a la paleta es que tiene un solo color mate, entonces es el único que puede utilizarse como color de transición. Pero como yo tengo otras paletas, muchísimas que tienen mate, y puedo usar los colores de transición, aquí tienes una buena gama muy bonita de colores, como para el diario y también para no diario. De hecho, yo utilicé esta paleta el 24. Vamos a darle unos swatches. Algunos colores, pueden ver. Tiene grisitos. Los demás son todos entre shimmer y metalizado. Solo tiene un solo color de transición, que es como un rosita. Una mezcla entre rosa y color top, por así decirlo. Lo siguiente que me regaló Patty fue esta paleta de Lorac, que la utilicé el 31 y también la utilicé por ahí para un video. Y es excelente, es como colores más para fiesta, brillantes. Tenemos negro, plateado, dorado y bronce. Y bueno, la idea de Patty fue que la utilizara para danza, pero con mi problema de la cervical, pues llevo ya 2 meses que no bailo nada, 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 nada. Y bueno, esperemos que pueda volver pronto para poder utilizar la paleta. Ahora les voy a enseñar parte de lo que me gané en un sorteo que estaba realizando T4 Makeup, cuyo link les voy a dejar aquí abajo por Instagram. Yo me gané el primer premio, pero les voy a enseñar parte porque la mayoría de las cosas no llegaron a este video, puesto que es lo que me llegó el paquete a mi casa. Bueno, mi familia le gustó y repartí entre las personas que estaban en mi familia para que la felicidad les pueda llegar a todos. Normalmente, siempre cuando gano algún premio, eso siempre me gusta repartir lo que sí, entre. O sea, agarro cosas yo, pero también le doy que sea a mi mamá, a mi abuela, a mi tía, a mis amigas, etcétera, porque eso es una manera de como expandir la suerte y devolver un poco de lo que me da la vida a mí. Entonces, entre las cosas que yo tengo, me quedé con las brochas, que no las tengo aquí en la mano. Son unas brochas Kabuki. Esta paleta de Elf, que todavía la tengo cerradita, porque no la he estrenado. Son colores bastante neutros. También me mandó este glitter brillantosos, como un color aguamarina, como el del vestido como el vestido que les enseñé al principio del video. De verdad está muy bello para danza. Ojalá pueda volver a la danza. Y es de Dolce Vela. Y este Fit Me Bronzer de Maybelline, en tono medium, que la verdad es bastante suave y me gusta muchísimo. Entre otras cosas, también un esmalte de uñas Elf, que se lo quedó mi abuela.
un rímel de Elf que se lo quedó mi tía y unos unos gloss de Monref que también se los quedó mi mamá, creo. Otra cosa que me trajo Patty que se me había pasado es este Maybelline Brow Drama. Este es en el tono otoño, que es el tono que se utiliza para las pelirrojas, y es un gel para esculpir las cejas, que se supone que te las deja bastante peinaditas y todo. Lo que pasa es que mis cejas son muy pesadas y sí me ha ayudado bastante, y como les dije, el color es el especial para las pelirrojas, pero viene en varios tonos. De regalo de cumpleaños, mi novio me dio esta máscara Volume Express de Maybelline, Mega Plush, tono morado, que la tengo ahorita colocada. No sé si se ven las pestañas moradas. ¿Se ven? No se ven, bueno. Tampoco es que le di muchas capas, en realidad. Y me dio este delineador que también viene con su pincel, pero el pincel no lo tengo aquí, que es excelente. Este es un clon de MAC. Es un clon de MAC y es tono marrón, es excelente. Es el que tengo ahorita colocado y de verdad que es muy bueno. Te dura todo el día. Este es antirroso, si lo rozas no se va a salir, no se te va, no vas a quedar como un mapache, no se te va a transferir. A pesar de ser un clon, lo recomiendo bastante. Esta es de una tienda que está ubicada en Chacao, que también tiene venta por Mercado Libre, y vende unas réplicas triple A de esta marca canadiense. Bueno, chicas, estos fueron todos mis regalos y compras. Espero que les hayan gustado. Recuérdenme si quieren que les haga el video sobre lo de la cervical o la fascitis plantar, o cómo ha sido mi terapia, todo esto. Y bueno, si tienen alguna experiencia con alguno de los productos que aquí tengo, me lo pueden dejar aquí debajo, y nos vemos en el siguiente video. Chao.